Otra vez presente la literatura Donelio Jorge Cardoso en el Teatro para Niños en Cienfuegos. Y es que la prosa de nuestro cuentero mayor encierra una enseñanza que siempre es bien recibida por todo público. Es una de las obras más lindas y altruistas que tiene nuestra agrupación, además que mantenemos la misma línea estética del grupo, que es a través de las manualidades, es decir, animar objetos que se ponen en función dramática, se ponen para la puesta en escena. Es como que un poco reciclando y aprovechando otros recursos que tenemos en nuestras producciones y poniéndolo a merced de las puestas en escena. Cuentos de la Sabana, versión de la obra El Cangrejo Volador, es la propuesta de la Sala Guanaroca como parte de sus presentaciones habituales de cada fin de semana. De la manera que lo hicimos es algo muy libre, es algo muy campechano y muy a lo cubano. Entonces es una guajira que desde su casa, como somos nosotros los cubanos, es muy serviciales, que damos todo y que prestamos nuestra casa si hace falta para hacer lo que haga falta y más a los artistas. Como viste, es como especie de una improvisación de dos personas que están esperando a unos artistas que vienen y entonces como no llegan, nosotros mismos improvisamos sobre la marcha y ahí con juegos, canciones. Ocurrencias, momentos para reír y pasajes de la cotidianidad en la campiña cubana nos muestra esta obra que llega bajo la dirección artística y general de Daimani Blanco. Este personaje lo que da a mostrar es la cubanía, la esencia del cubano, que nos gusta darlo todo y compartir. Y esa es la esencia de este personaje. Un poco que a través de dos promotores culturales que reúnen a los niños de su comunidad para regalarles una historia un poco divertida, además que hacen juegos de participación y que le cambia un poco el sentido a la puesta en escena y le da un poco de dinamismo. Cuentos de la Sabana es un ejemplo de que no importa dónde estemos y la situación que se nos presente, siempre hay un motivo para el arte. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.